En esta oportunidad, el martes 13 a las 11 de la mañana, se va a inaugurar una escultura de lazo, que significa la prevención del cáncer de mama. Esto ha sido una idea de la Fundación, ejecutado y plasmado por el pintor Hugo Argañarás, que también es ingeniero, sobre el proyecto llevado a cabo y la hechura totalmente por Vialidad de la Provincia. O sea, es un conjunto de esfuerzos que se hace para lograr un objetivo que nos va a poner capas primeros en el país. Que una provincia se adhiera, concientice y luche por este flagelo que es el cáncer de mama. La idea es que cualquiera que pase y vea ese monumento comience a pensar, por lo menos, en una patología de este tipo, ¿no? Exactamente. Sobre todo las mujeres para la prevención. Perder el miedo, ir al estudio, hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad, que desgraciadamente está aumentando y tomando poblaciones cada vez más jóvenes. El día 16, esto sería el 13 en la plaza que está, de paso voy a decir la plaza, que está en la proyección de la calle, la unión de la calle Plata con la calle Irigoyen, que es esa plaza donde va a estar el lazo. El día 16, en el Centro Cultural del Bicentenario, se va a realizar una exposición de nuestros pintores santiagueños sobre el tema mujer. Va a abrir la exposición, dentro de lo cultural, la Orquesta del Siglo XXI, que es la orquesta que está formada por niños de los barrios con instrumentos de la nación dentro del plan federal que viene hacia la música.